amigos, estamos aquí en Plaza La Perla. La verdad es que ya tenemos ratito, pero como es la primera vez que vengo realmente a... Siempre he venido como a algo, ¿no? Como venía Sara a comprarme unos calzones, no sé. Pero esta vez sí venimos a ver qué onda con la plaza, porque habían dicho que estaba muy padre y es más o menos nueva, y habían dicho sobre este skate park que está aquí justo a un lado de Nike. Entonces queríamos ver cómo es el rollo para ustedes, ¿no? La gente que sigue el canal, que le gusta hacer trucos y todo ese rollo, el skateboard este está muy a gusto porque pues está aquí techado, está seguro, solamente hay que seguir ciertas indicaciones, ¿no? Y reglas. Ya saben que estoy a favor de seguir las reglas bien, bien. Difícil darle en la cruce, pero sí se disfruta de todos modos, más o menos. Este es el primer lugar de la plaza que encontramos, y la neta vale mucho la pena. Es completamente gratis, pero aquí te pueden retar el casquito si no traes, porque es 100% necesario. Entonces, bueno, ya saben, vamos a ir a investigar un poco más a la plaza. Se supone que no puedes andar en estas por obvias razones, si tienes que traer tu skate normal. Pero si no la traes, pues creo que platicando puedes llegar como a un acuerdo, ¿va? Bueno, aquí estamos ya en la calle principal de la plaza. Como verán, hay gente practicando ahí como K-pop, me imagino, algo así. Y la plaza está chida porque es abierta, miren, está entre los árboles. Y luego para allá, ya es como, pues, ahí ando todo sudado y bien cansado, pero ya es una placita, no, pues, normal, ¿no? Todos los puestos, como si fuera tianguis. Todas las tiendas, todo eso, y pues ya mucho concreto y todo. Pero aquí está muy, muy arbolada. Ah, de veras, sí, tiene. Siempre ando buscando perspectivas perronas como esa, ¿no? Hasta ahorita no he visto a nadie patinando, ¿eh? Me mintieron. Solo una niña andaba en patines ahí atrás. Obviamente no la voy a grabar, ¿eh? Y el güey que estaba ahí traía su patineta, pero fuera de eso no veo como tal movimiento. A lo mejor es porque es muy temprano, la gente es muy floja los sábados. Miren, esto es lo que les digo que me gusta, que estamos aquí entre los árboles y las construcciones y las tiendas, todo se ve muy, muy chido. Quiere decir que sí es cierto. Órale, este jardín no lo había visto. Qué chido está, ¿eh? Y sigue la plaza todavía, toda esta zona de tres pisos y todavía más para allá. Está muy grande, pero muy chida. Y ahora sí, ya estamos en el tercer nivel. La neta es que está bien grande, sí tardas en recorrer. Miren.
Y aquí arriba hay comida, y pero también hay otras tiendas. O sea, la neta es que está bien variado, hay un chingo de cosas que ver y comer. Falta recorrerla, pero ahora patinando, a ver qué tal. Yo creo que sí. Todavía sigue. Así se ve desde el tercer piso. Vea, sí había tianguis, ven, les dije. Plazas, en aeropuertos, en lugares así comerciales muy grandes, debería estar permitido 100% patinar, porque vean qué gusto. Y entre más gente patinando, pues más se va a hacer como la cultura esa de que se puede patinar en ciertos lugares y no pasa nada. Entonces sí está muy a gusto tener lugares como este que nos permiten hacer eso. Manche, vale la pena conocerlos. Luego a mí me da un chingo de flojera andar caminando. No me gusta caminar casi. Entonces en esta cosa puedo recorrer la plaza en muy poco tiempo sin tener que ir rápido. O sea, solamente así rodando. Y vas a donde tengas que ir y está mucho más rápido que tener que entrar caminando. Cámaras. A mí me han dicho. Amigos, me vine para acá para la entrada para enseñarles la zona donde sí se puede patinar. Estoy justo en estos arcos de colores y acá atrás de mí está la plaza. Esta es la calle Mariano Otero. Algunas cosas que noté de la plaza es que sí puedes patinar, pero simplemente en la parte de abajo nada más. Como en todas las plazas, siempre los guardias andan buscando de lo más pequeño para hacer problemas bien grandes. Digo, no me regañaron ni nada, simplemente me dijeron, oye, aquí no puedes patinar, nada más abajo. Y yo, ah, chido, buena onda y todo, pero es una mensada, ¿no? Entonces vamos para acá ahorita a donde sí se puede patinar, que es esta calle, la principal nada más, y lo que es la zona de la plaza, pues por abajo, ¿no? Donde están las tiendas, pero de abajo. En las partes de arriba no se suben. Sí, reitero, de todos modos está muy chido que haya lugares donde puedes patinar un ratillo, aunque sea no en todo el lugar, pero mínimo un pedacito, así como aquí ahorita que está bien chingón y está muy fresco, se siente agradable pues el lugar. Y aparte pues puedes comprar cosas de una vez, puedes aprovechar para hacer tus compras de algunas cosillas en patineta, pues qué más da. Y aquí hay lugares muy chidos donde puedes aprovechar para echarte un cafecito, una bebida. Vamos a llegar ahorita a uno a ver qué tal. Vamos a esperar a que Rubí se baje, que está ahí arriba. Y bueno, eso fue todo, chavos. La plaza está muy chida, sí se puede patinar, solo en la parte de abajo. No patinen arriba porque no los regañan, son muy buena onda pues, pero sí te dicen, oye, aquí no se puede. Y a lo mejor aquí tampoco se puede, pero me vale madre. Voy en medio de los carros, miren. Entonces bueno, de todos modos muy recomendado, chequen el skate park, chequen la plaza, vale la pena venir, ¿va? Nos vemos en el próximo video.